mundo entero. ¡Vive el show! Si tú eres un programa nuevo, diferente, sensacional. Llévame cuestión, no le cambies, quédate y disfruta nuestro canal. Este es el show de Rente, juego divertido donde puedas ganar. Es tu momento para participar. ¡Hey! Hola familia, yo soy Víctor García y como siempre nos acompaña Cintia Rodríguez. ¡Bienvenidos a la diversión, familia! ¡Y Alex Garza! ¡Ya nos extrañamos! Y nosotros y ustedes somos Viva el Show. ¡Hey! ¡Viva, viva el show! ¡Viva, viva el show! ¡Mis amigas! ¡Viva, viva el show! ¡Todo el mundo! ¡Viva, viva el show! ¡Viva el show! Es un momento para participar. Es el programa divertido que contigo vamos a disfrutar. Un domingo más con ustedes, ya llegó ¡Viva el Show! Bienvenidos a su programa, que si creen que ha sido divertido este día les aseguro que no se van a levantar de sus asientos ni para ir al baño. Bueno, hay excepciones. Hoy estrenamos juego para los comelones, la dona voladora, y en el musical viene el grupo sensación del momento, Matiz. Obviamente, porque directamente de Soyo me parezco, llega Alejandra Guzmán con Moderato. ¡Wow! Y por si fuera poco, se va a armar la fiesta con Marc Anthony y gente de zona. Prepárense eso para bailar con Báilamela Suavecito, que hasta quebradita nos vamos a dar. Sí le sabemos, sí le sabemos. Y bueno, ¿qué dijeron? ¿Que este día no vamos a temblar de miedo? Por supuesto que sí, porque vamos a jugar Engrapados y el juego de los cubos, que desde ahorita los vamos a poner a rezar, muchachos, para que no vayan al suelo todas nuestras invitadas, aunque la verdad es que lo veo bastante difícil. Muy ¿verdad? Complicado, muy. Lo que sí es que traemos todo aquí en Viva el Show, Viva el Food, avalancha de canicas, cántale al jorobado y muchísimas cosas más, así que no se muevan porque esto apenas comienza y esto es ¡Viva el Show! Así es, mi Cintia, pues me encuentro en backstage ya porque ha llegado la hora de que todo el público de Viva el Show disfrute de las mejores voces de todo México aquí en Cántale al Jorobado. Y bueno, esto sí nos lo permite, ¿verdad? De este jorobado, este despreciable personaje. Aquel que lo logre persuadir, muchachos, se va a llevar hasta su casa una tablet. Así que échenle ganas, mi Víctor. Te mando ya a Carlos que nos visita de Acámbaro, Guanajuato. Y mira que trae toda la onda, ¿eh? Así sí, vamos con todo. En este escenario, nuestro primer participante, él es Juan Carlos Huarco. Tiene 38 años y llega con un tema con mucho sabor. La manzanita de Erasmo, la manzanita de Erasmo. ¿Y esa de qué color es? Rojita, rojita, como debe ser. Ah, sí. Oye, mi amigo, no le tenga miedo a la bestia, por favor, y menos al dinosaurio, ¿no? Claro que no, ahorita lo comemos sin necesario. Bueno, está bien. Y lo dejamos en el escenario. Vive el show, es suyo. Ok. Que venga toda la gente bonita, ese aplauso, que escuche fuerte y ese grito de las mujeres. ¡Venga! Quisiera saber qué comes o qué te pones, güerita. Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita. Cuando sales a la calle con ese pantaloncito, a todos nos pone loco tu meneíto. A todos nos pone loco tu meneíto. Eres todo un porro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un mancar y un agasajo. Eres todo un porro, tienes un cuerpazo. Eres todo un cromo, un mancar y un agasajo. Qué rica está la manzana. 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 Muy bonito, mucha alegría. ¿Qué opina el jurado y el público, mi querida Cintia? Vamos a ver qué dice nuestro jurado, que como siempre estamos de manteles largos con nosotros, el gran corredor de autos, además guapísimo, Mario Domínguez. Bienvenido. Gran amigo de nosotros. La estrella del cuadrilátero, también amigo de nosotros, Místico. El santo. Y la talentosa comediante, amiga que ya es parte de Viva el Show, Aida Pierce.
Empezamos contigo, Aida. Cuéntanos qué te pareció la manzanita. ¿Vive o no vive? Ay, Carlos, me transportaste a la época cavernícola. El dinosaurio, la manzana, Adán y Eva. Yo le pongo un vive. ¡Vive! Místico, ¿tú qué dices? ¿Te gustó? A pesar de la distracción, yo creo que supo llevar muy bien su música y para mí recontravive. ¡Vive! Mario Domínguez, ¿te gustó cómo cantó nuestro participante? ¿Se merece un vive o no vive? Pues la verdad le echó ganas, no se achicó cuando lo estuvieron distrayendo ahí, el dinosaurio y tal. Yo digo que sí vive. ¡Que vive, tres vive! ¡Le puse un papel! Mi querido amigo, pásele de este lado. Ya más, vamos a ver. Oye, tres verdes. Entrando este con tres verdes. Bueno, recibamos a nuestro segundo invitado. Él es Jorge Bolaño, de 27 años. Llega desde Tamaulipas. Oiga, compadre, desde Tamaulipas. Ah, soy yo. Y nos canta Mi Persona Favorita, de Río Roma. Venga ya. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocí en un minuto. Fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero, te quiero y siempre así será. ¡Vete, qué traes, hombre! Pues yo te vi muy alegre. Mejor, ¿qué opina el jurado y qué opina el público? Vamos a ver qué opina el jurado. Me encanta esa canción. Un saludo a mis amigos de Río Roma. Un besote para ellos. Vamos a ver qué opina nuestro jurado en este momento. Empezamos contigo, Mario Domínguez. ¿Tú qué dices? ¿Vive o no vive? Lo siento, no vive. No vive. No vive. Ándale. A ver si nos tienen mejores noticias. Aida Pierce. No vive. Ay, yo creo que Adrián hizo su mayor esfuerzo, Místico. ¿Te gustó o no te gustó? No, la verdad yo creo que le ganó muchísimo el nerviosismo. Yo creo que hasta yo canto mejor en el baño que él. Oye, Místico. Espérate, espérate. Más respeto con esto. Tú y yo tenemos un asunto pendiente desde la vez pasada que viniste mismo. Pero bueno, no, Vic, a las vencidas te ganó Místico, pero creo que a la cantada también podrían retarse en algún momento. A Místico. La cantada y a lo que quiera Víctor García. Aceptó, órale, aceptó el reto, muy bien. ¿Y qué dices? ¿Vive o no vive? ¿Ah? Re contra no vive. Ay, no, no vive, vive. No vive, no importa, mi querido amigo paisano tamaulipeco. Deme mi abrazo, hombre. Ahí estamos, pase de aquel lado. Y yo quiero retar. Y yo quiero retar a Místico. De plano. Aquí, a Místico. Ándale. Dijiste, bueno, la vez pasada fue vencida, fue de fuerza, fue algo que tú dominas, una, ¿no? Quebradora. Y esa, ¿no? Ahora yo te reto a cantar. ¿Cuál quieres cantar? La que tú quieras, Víctor. ¡Ándale! A ver, el rey. ¡Ay! ¡Venga de ahí! ¡Échale de Víctor! ¡Súbele a la pista! Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y mi palabra es la ley.
sabes, Nico. Yo no soy cantante. Mi querido amigo. Soy luchador. No, lo que sea cada quien. Soy luchador. Se lo canta, que sea se cada quien. ¿Qué dice el público? Yo no sé. ¡Místico! Está dividido. Después, aquí delante de la tele, vamos a llevar a Víctor García ahora a retarlo, pero arriba del ring. ¡Ándale! Allá voy a estar. Va, órale, allá voy a estar. Pero, bueno, como gané, me debes una comida. Lo hiciste muy bien. El Místico canta muy bien las rancheras, ¡qué bárbaro! Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Místico. Por último llega a Canta el Jorobado, Stephanie Gwendolí Torres, de 17 años. Ella viene de Iztacalco y nos interpreta Él me mintió, demándame. ¡Ándale! ¿Todo bien? ¿Están lista? ¿Preparada? Claro que sí. Eso, pues échale con todo, en Vive Show. Es suyo el escenario, venga. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Querida Cintia, ¿qué opina el público y el jurado? Vamos a ver en este momento a alguien que no nos mintió, fue Místico, porque sí canta. ¿Tú qué dices? ¿Vive o no vive? No, la verdad que tienes una voz lindísima. Para mí, vive. ¡Vive! Con todo gusto. Muy bien, ¿te gustó a ti también? ¿Te gustó a ti también? ¡Y! Sí, ¡ándale! ¿Qué ¡vive! ¡Vive! Aida Pierce, ¿tú qué dices? ¿Vive no. o no vive? Una presencia extraordinaria, una voz maravillosa. Tienes un gran futuro, mi amor. Así es de que ¡vive! ¡Vive! Mario Domínguez, te vi emocionado, aplaudiendo en la presentación. ¿Sí vive o no vive? Pues mira, siento decirte que era broma, pero ¡vive! Vengan todos los participantes, por favor. Tenemos un empate en este momento entre La Manzanita, Él me mintió, fueron los dos participantes. Por aquí está Carlos con La Manzanita. Véngase, mi compadre Tamaulipas, véngase de este lado. Él me mintió. A ver, véngase para acá. En este momento, el jurado tiene que deliberar. Se están poniendo de acuerdo el jurado. Solo puede haber un ganador en esta sección. Exactamente. Místico, ya tienes una respuesta. ¿Tú crees el más malo de todos? El juez de hierro. Pues es que sí le canta, pues, miren, opinamos que ganamos, que sí le sabe. Wendy, Gwendolyn, la chica que cantó Él me mintió, canta extraordinario y le damos el pase. ¿Ya, Gwendolyn? ¡Gwendolyn ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó, ya 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 ganó! ¡Mira nada más! Aquí está tu tablet, Gwendolyn, muchas felicidades. A seguir cantando, que lo haces muy bien. ¿A quién le quieres mandar saludos? A mis amigos y a mi familia. Muchas gracias al Místico. Y al jurado, claro. Oye, un beso al Místico, un beso al Místico que te echó muchas porras. Sí. Ándale, Gwendolyn. Ahí va Gwendolyn para allá. A su casa. Beso, beso, beso. Beso, beso. Al Místico no tienes que decirle dos veces nada, ¿eh? Apuntar. Ah, ¿no? Para decirle yo te... Oh. Y ahora sí continuamos con mucho más porque... ¡Abrácenme! 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 A mí me encanta el cariño. Y con el cariño del público, vámonos con esta gran familia desde hace muchos años. Una gran... los dejo con la Santanera, la Sonora Santanera para todo el público de Vive Show. Thank you.
desmayo. Y muchas más sorpresas. Hoy estamos de lujo, pero ¿qué más, Palomera? El Grupo Matiz llega a Viva el Show. Y no se vayan porque está con nosotros Bárbara Regil. Guapísima. Obvio, y ya vienen los intercolegiales de Viva el Show y cuidado con las bolas. Esto y muchísimo más en unos minutos aquí, en el mejor programa de todo el mundo. ¡Viva el Show! ¡Viva! Así es, mi gente, pues estoy acá en backstage porque estamos a punto de arrancar los intercolegiales de Viva el Show. Y hoy traemos un espectáculo de primera, ¿sí o no, muchachos? Coordinación, energía, destreza, vestuarios espectaculares y cómo no, porque ellos saben que el que lo haga mejor se va a llevar hasta su casa una pantalla, pero no nada más eso, no señor, ellos vienen por el codiciadísimo, peleadísimo trofeo de Viva el Show, claro que sí, y me encuentro con el primer grupo que se llama Caos y nos visitan de Atizayuca, ¿verdad? Y yo quiero preguntarles, ¿qué los animó a venir aquí a Viva el Show? Darnos a conocer como grupo y que vean que somos lo mejor que hay en Hidalgo. ¡Órale! Pues bueno, eso nos lo van a demostrar. Antes, vamos a ver esto. Nosotros queremos participar para darnos a conocer más como grupo y que los jóvenes lleven a cabo lo que han aprendido aquí con nosotros. Hoy les vamos a enseñar cómo se baila merengue aquí en ¡Viva! Tengo un amigo mío, se casó con una jeva. Él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria. Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora. Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. ¡Padrísimo! Ya sé qué decirle que baile mi mamá para bajarla ahí la panza. ¡No menos que la abusadora! Cintia, ¿qué nos dice nuestro jurado especial? Yo también me la pasé muy bien, me pusieron a bailar y a gozar, pero pues yo no soy la que decido. Para eso tenemos un gran jurado. Siguen con nosotros nuestro querido Mario Domínguez y Místico, pero además le damos la bienvenida a una guapa conductora, amiga de, también de todo el programa. ¡Qué gusto tenerte con nosotros! ¡Un aplauso para Maritela Alessandri! Cuéntanos una cosa. Justo platicábamos ahorita aquí en el corte que estuviste en la isla en el año 2013. Es una experiencia bastante complicada. Bastante complicada, pero fuerte, pero te gusta.
Fuerte, y tanto nos gusta que viene una nueva isla, ¿verdad? Así es, viene la cuarta temporada, no se la pueden perder porque es este 31 de agosto a las 8:30 p.m. por Azteca 7. Van a ser 2 horas porque llegas al desembarque, presentan a todos, ya sabes. ¡Qué juegos! Y por primera vez, y sabes que va a estar increíble, que van a ser, pues más que, son 24 guerreros, 12 desconocidos y 12 famosos. Antes éramos 16, ahora ya son 24. ¿Te imaginas 24 guerreros ahí metidos? Durante meses. La cosa ahora, pero estar muy divertido. La isla regresa más retadora que nunca para ponerlos a todos a prueba y demostrar que nada se ha visto aún hasta no pisar estas playas. La isla, 31 de agosto, 8:30 p.m. Azteca 7. No se lo pueden perder. Y ahora sí, empezamos contigo, guapísima Maritere. ¿Tú qué dices? ¿Vive o no vive? La verdad, sí vive. Me gustaron mucho, buen ritmo y muy buena música, ¿eh? Muy bien. Eso. A quien vi muy atento también fue Mario Domínguez. ¿Te gustó el merengue, vive o no vive? Estuve estudiando, me encantó la combinación de edades, me encantó la vestimenta y esta parejita de los chiquitos que están aquí adelante lo hicieron sensacional. ¡Vive! Vamos a ver si Místico está de buenas y nos regala un vive o no. ¿Qué nos dices? Estuvieron muy bien sus coreografías y todo, pero siento que les hizo falta más alegría a las chavas. Y para mí, en lo personal, no vive. No vive, dice el Místico. Dos buenos. Vámonos de este lado. Vámonos con nuestros siguientes invitados. ¿Qué más tenemos, mi Alex? ¿Qué más tenemos? Así es, mi Víctor. Me encuentro ya con Efecto Danza, que están más que listos y animados. Y quiero preguntarle a Pamela cómo es que van a lograr convencer al jurado. Porque traemos todo el ritmo del swing y lo vamos a dar en el escenario. Y muchísima actitud, pero bueno, vamos a ver cómo se prepararon estos muchachos. ¡Niños animados! ¡Chequen esto! Convencieron al jurado. Empecemos con el juez, que se está portando bastante, bastante duro ahorita. Mi querido Místico, ¿qué dices? ¿Vive o no vive? La verdad, sí le di mucha actitud. Te ve que tiene mucho tiempo preparándose y para mí, en lo personal, viven. ¡Vive! ¡Un verde, un verde! ¡Un verde! Vamos a ver si conseguimos el segundo. Maritere, ¿tú qué dices? Para mí, muy divertido, sí, bastante bien, se mueven muy bien los chavitos. Para mí sí vive, se lo merece. ¿Habrán convencido también a Mario Domínguez? Vamos a ver en este momento qué dice. Pues mira, la verdad es que los vi bien, la coreografía todo, pero los vi un poco forzados. No vive. ¡No vive! Sí, pero no importa porque estamos empatados con aquellos niños. Exactamente. Vámonos para allá. Muy bonito, vayan para allá, familia. Oh. Alex, por favor, dinos a quién tenemos ahora nuevamente. Mi Víctor, estoy, bueno, rodeado de pura belleza de las United Girls, que traen todo el ritmo. Y quiero preguntarle a María, que tengo aquí al lado, ¿cuántas horas de preparación, cuánto tiempo, ensayos? 7 horas al día durante un mes. ¿Cómo? Ellos son más que listas. Que no lo demuestren, pero antes vamos a checar esto.
magia a través del baile. ¿Y tú por qué le empujas a ella? ¿Y tú por qué empujas a ella? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo te sentiste? Bien. Yo la vi muy bien. ¿Tú cómo te sentiste? Bien. Muy bien. ¿Público cómo la vieron? ¿Jurado cómo lo vio? Mi querida Cintia. En este momento escuchamos a Maritela Alessandri. ¿Viven o no viven? Para mí no viven. Hay que ensayar un poquito más, chavas. Místico, ¿qué dices? ¿Vive o no vive? Les hace falta ensayar poquito, les hace falta ensayar un resto, yo creo, ¿no? Deberían de echarle muchísimas más ganas, les faltó muchísimo y hasta me estaba durmiendo, imagínate. No digas. A mí lo personal, no vio. Luis, a mí me pareció bastante sexy, muy bonito lo que hicieron. ¿Tú qué dices, Mario Domínguez? Yo creo que sí, sí vive. ¡Sí vive! Bueno, familia, preciosas, lindas, bonitas, pasen del lado izquierdo, por favor, pasen por allá. Pero vamos caminando sexy, venga, muy sexy. Ay, pues con tu talento, mi querida Alex. ¿Qué más tenemos en los intercolegiales de Vive el Show? Tenemos a nuestro último grupo que son The Brothers Kings, que andan muy misteriosos con sus lentes oscuros. No me digan que son de los que se van quitando la ropa cuando van bailando, ¿no? ¿Verdad? No, no, para nada. Entonces, les traemos preparado una coreografía de hip hop con los mejores estilos. Ay, oh, mira, pues vamos a ver si nos ponen a bailar, pero antes vamos a ver cómo se prepararon, muchachos. Cada persona persigue sus pasiones. La de nosotros, los bailarines, es poder transmitir con nuestro cuerpo lo que tenemos en los sentimientos. Mi querida Cintia, ¿qué opina nuestro jurado? Véngase por acá. El público dice una cosa, vamos a ver qué dice Mario Domínguez. ¿Vive o no vive? Pues mira, hasta ahorita yo creo que es la coreografía con mayor grado de dificultad que he visto. Me pareció muy bien, se ve que sí le han ensayado. Así que, ¡vive! ¡Vive! ¿Opinará lo mismo Maritela Alessandri? ¿Tú qué dices? ¡Sí vive! ¡Sí vive! Si lograron convencer a nuestro juez más difícil en este momento, pero ¿qué nos dices, Místico? Yo creo, Víctor, que ahí tú y yo haríamos buen equipo con ellos. La verdad, me pongo de pie. Felicidades. ¡Ándale! Para mí, vive. ¡Se pone de pie! ¡Padrísimo!
padrísimo. Oye, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya tenemos ganadores y son ellos. ¿Quién es el representante del grupo? A ver. Y además se ganan, obviamente, la pantalla. Muchas felicidades, chicos. Oigan, y además algo bien importante, porque no nada más se llevan los premios, tienen la oportunidad de presentar el opening de la siguiente semana aquí en Viva el Show, muchachos. Increíble, ¿no? Gracias, chicos. Vénganse, vámonos por su premio. Acompáñenme de este lado. Aquí tienen su pantalla, véngase unos de un lado, otros de este lado, póngase de aquel lado. Eso, eso, a disfrutar, a gozar, a seguir bailando, ¿no? Así es, así será siempre. La vida se goza más bailando. Sí. Eso, estoy de acuerdo contigo, aquí está la pantalla. Seguimos bailando todos. Y gritando, y gozando. ¡Vamos contigo, Víctor! Oye, me encantaron, ya soy fan yo. Ustedes, ¿no? De verdad. De verdad que sí, aparte una propuesta así de tanto talento, sí, de grandes canciones, grandes interpretaciones, voces, ¿no? Chicos, gracias muchas por gracias estar. Qué emoción, ¿no? Gracias a ustedes por invitarnos, estamos súper emocionados. Qué padre. Pero además tengo que decir que, bueno, con mucho orgullo que son 100% talento azteca. Un aplauso para Matiz. ¡Venga! Pueden seguir en Twitter e Instagram como Matiz-MX y en Facebook. No, al revés. Ah, no, sí. Y en Facebook como Matiz MX Oficial. Los mejores, Matiz. Y ahora sí aprovecho para decir el hashtag Viva el Show. Si les gustó Matiz, tienen que seguir mandando muchos mensajes. Y vámonos a un corte rapidísimo, pero al regresar jugamos uno de los juegos preferidos de la familia mexicana. ¡Los cubos! ¿Pero qué más, palomera? ¡Ahí tenemos los cubos! Solo contigo. Además, mi familia tiene talento que nos presenta hasta un show de malabarí. Exactamente, mi Víctor. Y por si fuera poco, llega el grupo ¿Cuál? Para ponernos a bailar a todos. Grandes invitados. Y bueno, uno de los luchadores más importantes de la actualidad. Él es Rush. Mi gente, no se despeguen. Ya volvemos aquí a Viva el Show. Sí, muchísimas gracias, mi querida Cintia. Y ya estamos en Mi Familia Tiene Talento. Ellos son la familia Ramírez, quienes dicen ser expertos en los malabares. ¡Ah, sí! La competencia de este día va a ser reñida, mi Víctor. Se tienen que lucir porque el mejor se lleva de regalo un mini componente. ¡Wow! Familia, ¿estamos listos? ¿Listos? Bueno, pues, comenzamos. ¡Venga! ¡Viva el Show! 5, 4, 3, 2, 1. Fuéramos esposos. Yo soy amigo de ella. Pero como si fueran hermanos, ¿no? Me está engañando. ¿Qué es eso? Papá. Ay, ¿y por qué la niega, señor? No, no, es un chistorete. ¿Cuánto tiempo practicando esto, muchachos? Alex, bueno, ya 26 años. 26 años. A ver. ¿Tú desde pequeñita? Oye, ¿podríamos hacerlo tú y yo, Víctor? Yo siento que el señor ya no tarda en oler a suegro porque... Víctor, tranquilízate. Tranquilo, eso. Pero pásales a la canasta. Pero... Eso, me encanta, eso. Casi. Ahora, yo no me voy a quedar atrás, permíteme tantito. Quiero decirles que jamás en mi vida... Es peligrosísimo. Pero qué bonita malabarista. Qué estilacho, el estilacho lo tengo, ¿verdad, Cintia? Véngase para acá, familia. Véngase para acá. ¿Qué dice nuestro jurado, Cintia? Bueno, el jurado de Mi Familia Tiene Talento esta tarde
Sigue con nosotros la guapísima de Maritere Alessandri. Además, así es, Maritere, gracias por seguir con nosotros. Además, con nosotros el polémico luchador Rush. Ay, que oye. Oye, Rush, ¿vienes como de malas? ¿Estás enojado? El mejor luchador del mundo, el más rudo, hasta para dar el gasto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ándele! Ay, Dios. ¿Qué? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Hombre! Así voy a hablar desde ahora. A mí se me hace que ya tenemos jurado de hierro en esta ocasión, ahorita lo vamos a descubrir. Demos la bienvenida a una amiga también del programa, guapísima, qué bárbara, qué belleza, qué cuerpazo, una gran actriz, Bárbara del Regil. ¡Oh! ¡Hola! Bárbara. Oh, muchas gracias, me la estoy pasando muy bien. Qué bueno que te la estás pasando bien porque es momento de escucharte. Empezamos contigo. ¿Qué opinas del primer acto? ¿Vive o no vive? A mí me gustó mucho, si es papá y si es hija, me gusta que tengan esa dinámica y esa como energía tan bonita. ¡Sí vive! Maritere Alessandri, ¿tú qué dices? ¿Te gustó? ¿Vive o no vive? Para mí eso de los malabares es muy difícil y complicado. Para mí sí vive. ¡Sí vive! Esperemos que le podamos sacar alguna sonrisa en esta sección. Mi querido Rush, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? Si todos se fijaron, se le cayeron las cosas. Entonces, deben de estar bien el pendiente. Para mí, no viven. ¡Ay, Dios! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Tenemos dos verdes. Sí, es muchísimas gracias, gracias, familia. Qué lindo se juego, pasen familia, de este lado. Seguimos en juego. Y mi Víctor, es hora de dar la bienvenida a nuestra siguiente familia. Así es. Que ya están más que listos porque llega la Viva el Show, la familia Martínez, que viene con el nombre artístico de Los Peluchines. Es un acto espectacular de comedia musical. ¿Cómo te quedó? Comedia musical, eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Bueno, ¡que salga la familia! ¡Que salga la familia! ¡Que mires! ¡Que estamos esperando! ¡Véngase! ¿Dónde estás, hombre? ¡No te Martínez. Hagas el payaso! Se están Victor, haciendo los payasos. Vamos a dejarnos hacer lo que ellos saben hacer aquí en Viva el Show. Venga, el escenario es suyo. Damas y caballeros, a continuación presento a todos ustedes a... No. No, fuera, ya. Fuera. Mira. Ya. ¿Qué oyes que ya? ¡Eso, venga! ¡Ánimo! ¡Qué lindo tu cucú! ¡Sabroso tu cucú! ¡Cucú! ¡Redondí! ¡Qué gacho tu cucú! Oye, ¿tienes cucú de Kung Fu? ¿De Kung Fu? ¡Se te confunde con la espalda! ¡Tienes cucú de víbora! ¡Ah! ¡Te falló! ¿Por qué? Porque las víboras no tienen cucú. ¡Pues tú tampoco! Mira, siempre es lo mismo contigo. No. ¡Ay, espérenme! ¡Véngase para acá, familia! ¡Peluchines, véngase para acá! Yo solo espero que nuestro querido Rush no quiera jugar a las cachetadas porque nadie va a querer jugar con él, ¿verdad? No hay nada más difícil en el mundo, yo creo, que hacer reír. Y qué bonito y qué divertido tenerlos con nosotros. Vamos a ver qué opina el jurado. Vamos a ver. Empecemos contigo, Maritere Alessandri. Para mí sí. ¡Vive! ¡Sí vive! ¡Venga! Ya llegó el momento, cachancha. Un momento complicado porque a mí también me hicieron reír, pero a quien no vi reír mucho fue a Rush. ¿Te gustó o no te gustó? Es difícil descifrar un poco, pues, tu actitud. Sí, vive. ¿Vive o no vive? Yo no sé si... Para mí... Vive.
Si el público dice que vive, pues para mí no vive y ya. No, 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 no. Ay. Ay. Bueno, se ganó el abucheo del público, pero yo les quiero pedir, por favor, respeto porque es parte de nuestro jurado. Tenemos que respetar lo que él decida, aunque no estemos de acuerdo. Pero bueno, Bárbara, ¿tú qué dices? A mí sí me gustó bastante. Se me hizo muy, muy, muy bonito. Me encanta porque es muy blanco. Oye, muchas gracias, familia. Pásenle aquí al lado. Padrísimo, increíble. ¿Me tengo que ir con ellos? No, acá mi Víctor, ¿qué sigue? Tú me dices. Ah, bueno, sigue. Y es el turno de la familia Salinas que llega con un acto de breakdance. Ay, también lo sabes a eso. H. Bienvenido, bienvenido. ¿De dónde nos acompañan? ¿De dónde nos acompañan? Rápido. Cuernavaca. De Cuernavaca. Padrísimo. ¿Dónde desde Cuernavaca? ¿Quién vive el show? ¡Vente, mi Víctor! A ver, sí. Ay, discúlpenme. El breakdown, vamos a ver qué opina nuestro jurado. ¿Les gustó, no les gustó? Bárbara, empezamos contigo. Barbie, adelante. Hugo, Juan y Marco, muchas felicidades, lo hicieron muy, muy bien. Bien, obvio. ¡Vive! ¡Primer verde! Vamos a esperarnos a ver qué dice Rush más adelante. Mejor en este momento escuchamos a Maritere. Esperemos que tengas buenas noticias para nosotros. La verdad me gusta lo complejo, me gusta esa fuerza en los brazos. Marco, estás cañón. ¿Brazos? ¡Claro que sí! ¡Vive! En este momento quiero pedir por favor la repetición para que Rush lo vea, analice, piense bien su votación. Estamos viendo en este momento la repetición. De verdad que es un acto bastante complicado. Yo no quiero influir en su voto. Obviamente él ya tiene su decisión. Te escucho en este momento, Rush. Le falta mucho. ¿Están de acuerdo? Para llegar a ser profesionales bien, les hace falta mucho. Pero lo que hicieron hoy, bien. ¿Vive o no vive, Rush? ¡Felicidades! Y vénganse conmigo, chicos, por favor, vénganse conmigo para acá. No crean que el pelo lo tiene así, ¿no? Fue en tantas vueltas que se aventó allá afuera. Ya quedó así el peinado con tanta vuelta. Muchas felicidades, se lleva su mini componente. ¿Cómo se sienten? Contentos porque venimos desde Cuernavaca. Eso, esperamos a todo Cuernavaca. ¿Quién vive el show? Vamos contigo, Alex, contigo, Víctor también. Soy más sexy que Britney Spears. ¿Seré más sexy que Britney Spears? Yo soy un morenazo de fuego, pero yo no sé si soy más sexy que Britney. Oh, nuestras invitadas deben demostrar que son más sexys que bonitas. Así es, mi Víctor. Yo quiero hacerle un anuncio especial a todos los muchachones en casa que no se muevan de su lugar, porque se les va a caer la baba definitivamente, ya que mis niñas vienen con toda la actitud para demostrar que soy más sexy que Britney Spears. Y bueno, la que lo haga mejor, niñas, se lleva hasta su casa un smartphone. Víctor, te mando la primera. Ah, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nuestra invitada viene de Xochicalco. Hombre, un saludo a Xochicalco, que se parece a Xochimilco, ¿no? Ella tiene 18 años y se llama Denet Linares Islas en Soy Más Sexy que Britney Spears. Ah, sí. Oye, igualita de rubia. Igualita. ¿De cuánto tiempo tienes aquí en México?
Muy poquito. Muy poquito. Pues bueno, te dejamos con Soy Más Sexy que Britney Spears. ¿Qué opina el jurado? Vamos a conocer qué opina nuestro jurado, que está integrado por Bárbara del Regil, que está muy bien acompañada por su niña, su princesa Mar. Oye, Mar, saluda a nuestro público. Di hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están todos? Ay, qué hermosa, porque así es como se disfruta, vive el show en familia. Quiero pedir un aplauso también para una gran amiga, gran cantante, más guapa y espectacular que nunca. Erika Alcocer está con nosotros. ¡Qué gusto que estés con nosotros, Erika! Gracias, muy feliz de estar con ustedes, de verdad, ¿eh? Tenía muchas ganas de estar aquí. Y sigue con nosotros nuestra querida Aida Fier. ¡Muchas gracias! Así que, ¿qué te parece? Empezamos contigo. Aida, cuéntanos sobre la participación de Bennett. Una verdadera sensualidad que irradias. A mí me hubiera gustado la falda un poquito más cortita, pero a mí me demostraste que de verdad estás cañona, ¿eh? ¡Sí vive para sí ti! ¡Sí vive! Quiero saber, Erika, ¿para ti vive o no vive? Para mí, vive. ¡Sí vive! Ahora, Bárbara y Mar, ¿qué opinan ustedes? ¿Vive dos o no vive? Dos cabezas piensan mejor que una. Ah, claro, por supuesto. Y en familia, mejor. A mí me gustó mucho, vive. ¡Vive! Muchas gracias, mija. Pásale de este lado. Ya está lista nuestra segunda invitada. Ella es Fernanda. Viene desde Ecatepec. Saludos a Ecatepec. Tiene 19 años y dice que es más sexy que Britney Spears. ¡Achí! ¿Y por qué Britney? ¿Por qué Britney Spears? ¿Te gusta? Sí, me encanta. A mí también me encanta Britney Spears. ¿Estás lista, preparada para eso? Sí, pues te dejamos en el escenario. ¡Viva el show! ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cómo te sentiste en este momento? Bien. Contenta. ¿Sí? ¿Contenta por estar aquí en Vive Show? Sí. ¿Ya ves? ¿Está contenta por estar aquí en Vive Show? Todos estamos contentos, Vivi. Vamos a ver qué opina el jurado. Queremos escuchar en este momento qué opinan Bárbara y Mar. ¿Vive o no vive? Sí, vive. ¿Les gustó? Sí. ¿Sí les gustó? Sí, vive. Sí, muy bien, muy bien. Aida Pierce, ¿tú qué dices? Me pareció muy bien tu actitud, tu playback de la canción. Lo único que vi que al final como que sí, como te pusiste, porque eso le pasa a las mejores estrellas. Así de que para mí, vive. ¡Vive! Erika Alcocer, ¿vive o no vive? Híjole, se me hace que no. No, no importa, tenemos todavía dos verdes, preciosa. Por último, desde Ecatepec, 18 años de edad. Ella es María Joaquina García, como yo. Y María Joaquina, ay. ¿Estás preparada para el baile? Demasiado, preparada. Preparadísima, pues bueno, no hablemos más. Si ya está preparada, pues a comer, ¿no? La dejamos en Vive Show. Thank you.
sé qué les dan de comer ahí en Ecatepec, pero qué tanto talento, qué sensualidad, qué sexy. Yo estaba con Cintia, hasta volteé a ver a Cintia, dije, pues yo creo que traigo un ogro. Pero yo no sé qué estaba pasando. ¿Qué opina el jurado, mi querida Cintia? Vamos a ver qué opinan. Es que además, para venir a participar se requiere ensayo, no nada más hacer sexy, también bailarle muy bien. Exactamente. Pero ¿qué opinas, Erika Alcocer? ¿Te gustó Vive o no Vive? Pues digamos que sí. Sí, sí me gustó. Sí. Y Mar, ¿qué dicen? ¿Vive o no vive? ¿Sí es más sexy que Britney Spears? Me gustó mucho, creo que es la que más me ha gustado. Y saludos a Ecatepec. ¡Venga! Eso, saludos a Ecatepec. ¿Y vive Aida Pierce? ¿También vive para ti o no? María, qué sexy manía, ¿eh? Sí, es se manía. Mueve bien, el playback muy bueno, estudió muy bien su coreografía. ¡Muy bien! ¡Vive! Sí, ¡vive! Tenemos empate. Tenemos empate entre la número 1 y la número 3. Exactamente, un empate entre la número 1 y la número 3. Lo hicieron muy bien. Muy bien. Tampoco invitar a Britney es una cosa fácil. No. Ensayaron, vieron el video, se prepararon. Además, son puras mujeres las juezas. Sí. Somos más mendiguillas, ¿no? Sí, oye, yo no sé, pero yo soy el único hombre que está aquí, a excepción de los que están camarógrafos. ¿Qué tal? Un fuerte saludo. Jurado. Tienen su decisión, las escuchamos. Adelante. La tenemos. Tenemos la decisión. Las escuchamos. Pues decidimos que número 3 es la que se llevó María. María. ¿Ensayaste mucho? Demasiado. ¿A quién le quieren mandar saludos? A todos mis clubes de fans. ¡En todo el mundo! ¡Eso! A todos les mandamos muchos. Nos vamos con ustedes, chicos. ¿Qué sorpresa nos tienen ahora? Presentarles a nuestro primer invitado. Pero me están avisando que hay una sorpresa más. Ay, no, ¿otra? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Que tenemos a otra estrella en este escenario. Un fuerte aplauso de pie. ¿Para quién? Para un señorón de la canción mexicana. Tom
con Vicente Fernández en Viva el Show. Ay, no, 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 de verdad. ¿Sí? ¿Seguro? Y viene su caballo medio palo. ¿Sí, don Chente? Tranquilo, mijo, quédese ahí, déjeme lo estaciono. Ándale, ya se estacionó, don Chente. Ahora déjeme le saludo, pero así nos saludamos en Huentitán. En Huentitán se saluda así. Ajá. Pásele, por favor, don Vicente. Muy bonito, qué bonito estar bienvenido aquí. Bienvenido. Bienvenido, y la mera verdad, yo vengo de mi rancho de Huentitán para visitarlos a ustedes. Estoy tan contento de estar aquí con ustedes. Y hasta traje todos mis animalitos. A ver, a ver. A ver. Se los voy a mostrar. Mire, este es mi gallo. Ande. Perdón que lo saque, Ancina, de encueradito, pero está excitado. Está excitado. Hoy platiqué con mi gallo y me dijo tristemente. Pues así me dijo. Con los gallos no habla. Oiga. Espérame, ¿sabe por qué está excitado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le acabo de comprar una gallinita inflable. Ándele, gallinita inflable. Su gallinita inflable. Ah, qué bonita gallinita. Le compré su gallinita inflable. ¿Me permiten mostrarles? También traje mi burrito. A ver. Pues trajo gusto toda la granja, entonces. No, pero anda caliente. Adiós. Ah, ¿cómo que anda? Pero ¿cómo es esto? Estamos ahorita en un horario familiar. Ah, tiene razón. Se lo voy a enseñar a toda la familia. Anda caliente porque planché dos corbatas en la mañana. Ah, el burro. Ah, burrito. Ya nos había asustado. ¿Ustedes qué creyeron? Ah, no, no, por, lo mismo. No, lo mismo que lo usted. Mismo. Sí, lo hasta mismito. me sorprendieron así, mira. Oiga. Ancina, me sorprendieron. Bueno, y traje, espérame, me despido con mi último animalito. A ver. Ah, trajo otro. El más bonito. Mi marranito, Zanorio. ¿Zanorio? Así se llama porque come zanorias. Ah, mire. Pero déjeme preguntarle, Zanorio. Está con estas mujeres tan bonitas, con el Víctor y con este público maravilloso. Dígame, ¿está usted contento? Dice ¿qué tanto que sí. Nos dijo? Oiga, espéreme, espéreme. Para decir que sí. Y dígame, ¿qué siente estar aquí? Dice que se siente muy contento porque jamás en la vida había estado con tanta gente tan maravillosa. Pues yo no me tengo que ir, pero mira, a ti, mi Vito, te voy a enseñar a hacer eje. Ah. Con las dos manos, mira. Hacer eje, ajá, deje. Escúchale. Menos mal, muchísimas gracias. Bueno, pues no se diga más, hombre. Un fuerte aplauso para nuestro querido invitado, el señor Vicente Fernández. Bueno, vamos a recibir a más estrellas. No, más estrellas en este escenario de Soy o Me Parezco. Desde el Estado de México, María Fernanda Moreno, de 23 años, llega para transformarse en Lady Gaga con Poker Face. They do in Texas days. Hold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with space to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Jurado totalmente calificado para esta sección. Quiero escuchar la opinión de Aleley. ¿Sí es o se parece a Lady Gaga? ¿Vive o no vive? ¿Qué dices? Y sí, se parece. Me parece que se parece mucho, que lo hace muy bien. Y yo digo que sí vive, ¿cómo no? ¡Sí vive! ¡Sí vive! Erika, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive? Impresionante el parecido. Sí vive. ¡Muy bien! En este momento, veamos la opinión de Alan Macín. ¿Tú qué dices? Sí, me gustó. Sí, vive.
Oye, con mango, pásale de aquí al lado. Vamos todos, muy bien. Con un mango que traes en la cabeza. Bueno, rápidamente llega el escenario de Soy o me parezco. Raimundo, de 44 años, él viene de Chimalhuacán. ¡Au! Él interpreta al gallo de oro, Valentín Elizalde. ¡Cómo me duele! ¡Ay, pero cómo me duele! ¡Cómo me duele, vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, bochero! ¡Brinca la calabaza, hombre! ¡Ay, vecino! ¡Brincale, brincale! ¡Honola! Ay, cómo me duele que te saquen a bailar. Cómo me duele que te saquen a bailar y que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a apretar, que te empiecen a tentar. Cómo me duele que te saquen a bailar. Cómo me duele que te empiecen a abrazar. ¡Bravo! ¡Oiga, no me compare! Pero qué sabrosura, me gusta cómo mueve. Bueno, yo lo veo un poquito recto. Yo digo que sí se parece, Víctor, ¿qué dices tú? No, yo digo que se parece. ¿No es él? ¿Qué dice el jurado, mi Cintia? Un bonito homenaje para Valentín Elizalde, obviamente. Vamos a ver qué opina nuestro jurado, que yo los vi zapateándole de su lugar. ¿Qué dices, Alan Macín? ¿Te gustó? Sí, vive. Sí, vive. Te escuchamos. Erika Alcocer, ¿vive o no vive? Sí, vive, porque me encanta su tamaño. Está bien grandote. A ver, te escucho a ti, a la ley. ¿Vive o no vive? Todo lo tienes perfecto para mí, ¿sí vives? ¡Ay, sí, vive! Con todo, compadre. Está reñido esto. Oye, llevamos suerte, dos participantes con tres verdes. Con tres verdes, Víctor, se va a poner buena la cosa. Aquí y bueno, es. Desde Ecatepec, también del Estado de México, llega Lisbeth Velázquez, de 37 años, y viene como la chica dorada Paulina Rubio para cantar. Lo haré por ti porque te quiero, porque así para bueno, mejor que yo. Analizándote a ti, te veo más loco que yo. ¡Venga! Que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón. ¿Qué pasó, flaco? No le juego por ti, de todo y una sola vez. ¡Ándale, ándale! Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez porque lo siento, porque tú me eres como el local viento. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. ¡Venga! ¡Guau! ¡Wow! ¡Gracias! A mí me encantó. Gracias. No, sí se parece. Sí es, claro que es. Cintia. Si es o no es, vamos a ver qué opina nuestro jurado. Nuestra chica dorada del jurado. ¿Tú qué dices, Erika? ¿Es o no es? Me encantó. ¡Alele! ¿Vive o no vive nuestra Paulina Rubio? Mi vida, por supuesto que vives, cómo no. ¡Gracias, flaco! Que viva, pero en mi casa, ¿no? Pues cómo. ¿Y tú qué dices, flaco? ¡Dios gracias, mío, felicidades, flaco! ¿Tres verdes otra vez? ¿Será que tendremos cuatro empates? Yo no sé, porque bueno, por último, llega un hombre que arranca suspiros, literal, de todo el mundo. Llega a Vive Show desde Aragón, Gerardo Arques Manríquez, para cantar La Mordidita de Ricky Martin. ¡Uy, de Ricky Martin! ¿La Mordidita de Ricky Martin? No, yo sí bueno. Quiero ver eso. Te deja ver vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso una manzana fue para morder. Ay Dios, aquí abrazaditos para amanecer.
Oye. Sí es, no, sí es, sí es. No, sí es, como sí. Pero, oye, oye, suéltamelo, suéltamelo, que está participando, no me lo vayas a ahogar. Suéltelo, suéltelo. De este lado, espérame, espérame. Ya, ahora sí. Queremos escuchar en este momento la opinión. Adelaide, tienes que, pues, caracterizarte más. No vi un tatuaje, no vi la barba de Ricky Martin. Voy a tener que decir. Que no vi. ¡Ay, Adelaide! No, Adelaide. Hoy no te tocó mordidita, ¿eh? Todos queremos una mordidita de Ricky Martin. ¿Tú qué dices? ¿Tú quieres una mordidita o no, mi querida Erika? ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver, ¿dónde te la doy? Pues a mí me gustó mucho lo que hiciste, me gustó cómo cantaste, me gustó cómo bailaste, pero sí me hace falta que te parezcas más. Tampoco vive, Chucha, no nos vive. ¿Nos tienes mejores noticias? ¿Vive? Mira, la verdad es que cuando saliste dije, igual no se parece tanto, pero empezaste a cantar y la verdad es que la voz súper parecida para mí. ¡Sí, vive! ¡Sí, vive! ¡Bien! 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 Tenemos un empate entre Lady Gaga, Valentín Elizalde y Paulina Rubio. Así es. Vengan al centro, por favor. Aquí los tenemos. Exactamente. Así que el jurado tiene que deliberar en este momento. Ya están, de hecho, poniéndose de acuerdo, decidiendo quién es el único o la única ganadora de Soy o Me Parezco. Escuchamos al jurado. ¿Tenemos una decisión? Sí. Sí, tenemos. Decisión unánime, ¿quién dice? Más güera. Creemos que el que mejor lo hizo el día de hoy es nuestro amigo que interpretó a Valentín Elizalde. En este momento te voy a entregar de nada más un smartphone que te ganaste. ¿Cómo te sientes? Muy contento, un poco nervioso, pero bien. Bien merecido tu regalo. Y bueno, yo le quiero decir a toda la gente que no lo van a creer, no lo van a creer. Siente a Víctor Valentín. Si pensaban que esto era todo, pues no, 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 no. La cantidad de estrellas que se habían presentado no son suficientes, porque todavía nos queda una más. La fiesta continúa y vamos a darle la bienvenida aquí, en exclusiva, aquí en Viva el Show. ¿Quién es mi Víctor? Ah, Marc Anthony y gente de Zona. Miami me lo confirmó. Gente de Zona. Puerto Rico me lo regaló. Gracias a todos. ¡Yay! En minutos jugamos el arbitrón, donde una respuesta incorrecta te pondrá a girar sin parar. Y ya viene Báilamela Suavecito. Además jugamos Avalancha de Canicas y está con nosotros María Fernanda y la Sonora Santanera. No se muevan de sus lugares, que nos vemos en unos minutitos. Esto y mucho más solo en ¡Viva el Show! Y ya estamos listos, porque es hora de Báilamela Suavecito. Y nuestras parejas podrán llevarse una tablet de regalo para cada uno. Yo ya quiero verlo, por eso ya está con nosotros Israel Sevilla y Daniela López, que vienen desde Azcapotzalco. Oye, que... Azcapotzalco. A ver, otra vez, dímelo. Azcapotzalco. Pues tú hazte cuenta que así es, para bailar quebradita. Ay, se van a quebrar. Cosa. Ah, sí. ¿Están listos? Pues que viva el show. Que viva el show. ¡Corre música! Totalmente mi corazón. Tú traes menso mi corazón. Un, dos, tres, cuatro.
Creo que sí está muy, muy, muy difícil y lo hicieron muy bien. Así es que... ¡Vive! Ahora escuchemos tu opinión, Aleley. ¿Vive o no vive la quebradita? ¿Vive el show? Yo digo que sí, porque está muy difícil. Sí viven, pero qué bruto. Me la maltratas. ¡Sí vive! Me la magullas. Y ahora escuchemos la opinión de Erika Alcocer. ¿Qué dices? ¿Vive o no vive? Pues que sí. Yo soy experta en quebradita, tienes razón. Exacto. Sí, son masters. Felicidades. Sí. Muchachos, y bueno, por favor, si son tan amables de pasar de aquel lado. Nuestra siguiente pareja invitada viene desde la Venustiano Carranza. Ellos son Francisco Adrián de Palma y Belén Playa y nos bailan una onda así como electrónica. Ándale, ¿sí? Sí. Vámonos, pues nos dejamos en el escenario. Vamos a así verlo, me muchachos. Voy a decir en la noche. ¿Quién se va conmigo? Vámonos. Más fiestera y dicharachera de este país. ¿Del norte? No. Pues mira, también en el norte somos así, pero estamos hablando del folclore veracruzano. ¡Ay, hermano! ¡Ay, carochos! Yeah. ¡Ay, qué bonito! ¡Aquí, aquí, nos dejamos!
sí, señor, qué bonito. Cada vez, señor, ¿cómo está mi estimado? Déjeme estar aquí en medio. Hermosos, guapísimos y con una sonrisa. Así es, mi querida gente de Veracruz. Pues es un placer tenerlos con nosotros porque también habla muy bonito de nuestra cultura, de nuestras raíces. ¿Desde cuándo bailan juntos, mi querido amigo? Bueno, es mi hija, tiene 16 años. ¿Ah, sí? 16 años conmigo. ¿Y son de Veracruz? No, somos de aquí. Así de es. ¿Pero les gusta mucho la cultura de Veracruz? Tenemos, practicamos la danza, de hecho. Este es a lo que nos dedicamos. Y mi hija, y por ahí está mi otra hija y mi esposa. Esto es lo que realmente se vive aquí, en Vive el Show, así que se agradece muchísimo que venga toda la familia y que asista a participar. ¡Qué bonito! Vamos a ver si también les encantó al jurado. Aleley, ¿qué opinas? ¿Vive o no vive la pareja con folclor veracruzano? Me encanta ver una familia conservando tradiciones, me encantó. Para mí, no viven, recontraviven. Escuchemos a Alan Macín, ¿tú qué dices? ¿Te gustó o no te gustó? La verdad es que nada más bonito que nuestra danza regional y lo hicieron muy, muy bien. El vestuario está increíble, su energía fue muy, muy bonita. Los felicito. Qué padre, Fernanda, que tengas un papá tan buena onda. ¡Sí vive! ¡Sí vive! Te vi disfrutarlo, gozarlo igual que nosotros. ¿Será que nos das un vive, Erika Alcocer? Claro que vive. A mí lo que me encanta es que no importa si eres del norte, del sur, del centro del país, se nota México. Felicidades. ¡Qué orgullo, señoras y señores! Por favor, familia, si son tan amables, pasar de aquí. ¡Qué linda! Y bueno, vamos con nuestro último, familiar. Invitados. Vamos a hacer familiar. Invitados. Por último, en esta pista de Vive el Show, recibamos desde a Gustavo Amadero, a Gilberto Amado Garcés y Joana Álvarez, que nos bailan salsa en línea. ¡Qué rico! Salsa en línea. ¡Tiempo, po! ¡Venga! ¡Que bailen, que bailen, que bailen! Y nuestro jurado. Hasta ahorita nada más le recuerdo al jurado y en casa le recuerdo que hasta ahorita llevamos triple empate. Personalmente tengo que decirlo, creo que ha sido de las competencias más reñidas en Báilame la Suavecito, pero definitivamente quien tiene la última opinión es el jurado. Así que, Alan Macín, ¿tú qué dices? ¿Vive o no vive la salsa en línea? Mira, bailar salsa es muy complicado. Estaban muy sincronizados. ¡Sí vive! ¡Sí vive! Primero verde. Erika Alcocer, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó la salsa? Esta vez, lamento decirles que no se pueden quedar atrás, muchachos, así que sí viven. ¡Ay, asustas, Erika! ¡Sí viven! Aleley, ¿será que das otra vez un viernes verde y tenemos a mí me invitaron más empatados? Me invitaron a dar mi opinión, no me empiecen a presionar, ¿eh? No, la verdad es que lo hicieron muy bien. Me parece que el baile que nos presentaron hoy tiene un nivel muy alto, cosa que también agradece uno. Y para mí sí viven, ¿cómo no? ¡Vive! Me presionan. Y ahora sí, la decisión más grave la tienen aquí el jurado, ¿eh? Afortunadamente nosotros estamos ahorita del lado de los conductores. ¡Exacto! Porque ellos... Y ustedes van a tomar la decisión difícil. Así es, vénganse para acá. Tal como lo dije, creo que es de las ocasiones en que ha estado más reñido. Cada vez se presenta más talento en Báilame la Suavecito. Así que el jurado tiene una decisión muy complicada. Cuatro parejas, diferentes géneros, todos hicieron extraordinariamente bien. Erika, Aleley, Alan Macín,
tiene una respuesta ya? No, no. No, no. Necesitamos saber difícil. En este momento, por favor, pedimos al jurado que tomen una decisión en este momento. Sabemos que es bastante difícil, sí, sí, pero es momento de saberlo. Estamos temblando. Okay. Erika, ¿tú tienes la voz? Sí, dilo, Erika. Ahí voy. Oye, se fue piensa que este horario en el que regresamos con todo, ¿eh? Con todo. En el horario que regresamos más temprano, como que agarramos a la gente más despierta, ¿eh? Con más talento todavía. Ay, no, hombre. Ahora y aparte, Veracruz se vino con todo el foro, ¿eh? Veracruz. Okay. Erika, te escuchamos. Recuerden que a partir de 4 a 7 de la noche, por el 13, todos los domingos, para toda la familia, ¡viva el show! ¿Quién gana ahora sí? Bueno, pues, yo creo que... todos están excelentes, la verdad. Me voy a ver como los jurados de la academia. No sé si los recuerden, muchachos. Todos están muy bien, para nosotros ganaron todos. Pero bueno, se quedan Fernanda y Francisco con el... Aquí sus regalos. Yo quiero que me diga una cosa. Señor Francisco, ¿qué siente de bailar con su hija? Bueno, siempre ha sido un honor participar con mi hija. Con cualquiera de las dos, es un honor para mí llegar a esta edad y bailar con ellas. ¿Está emocionado? Sí. Siempre me emociono cuando bailo con mis hijas. Ay, lo veo y lo siento. Déjeme le doy un abrazo, por favor. Con todo el cariño. Porque eso es lo que me gusta de Viva el Show, que de verdad los sentimientos son a flor de piel y la familia siempre está unida. ¿Tú qué sientes, Fernanda, de bailar con tu papi? Pues mucho orgullo, siempre, pues todo lo que sé lo he aprendido de él, entonces me da mucho orgullo estar aquí compartiendo este momento. Y la familia de Veracruz en el público, ¿dónde está la familia que apoya a Fernanda y Francisco? Se siente bonito ganar, ¿verdad? Sí, siempre, yo le digo a mi hija que sea una ganadora siempre, en lo que haga. Siempre que trate de ganar, no nada más de participar. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de Viva el Show. Y vamos con Víctor y con Alex. ¿Sí? Y en este momento, para cerrar este programa, como se debe, con mucha música y mucho ambiente, está con nosotros María Fernanda y la Sonora Santanera. De cada estrada nos canta la voz. ¡Todo el mundo a bailar! ¡Venga! Porque eres mi hermana, te amo. Encantados. Mira, aquí está el disco, mi Cintia. ¿Dónde van a estar presentando? Así
gracias, por toda la República. Pero bueno, ahorita tenemos una fecha en la Arena Ciudad de México, el 18 de octubre. Vamos a hacer un tributo a José José. Va a estar Café Tacuba, Samo, La Maldita Vecindad, van a estar Los Ángeles Negros, la Sonora Santanera. Y bueno, los esperamos este 18 de octubre en la Arena Ciudad de México. No se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Fuerte el aplauso para la Sonora Santanera, por favor. Que nos hicieron a bailar y a gozar. Y que no acabe el ambiente, mi Vic, porque nos vemos la próxima semana. Ah, sí, bueno, los esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde por este mismo canal. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Juegos divertidísimos que les aseguro que haber muchísimas carcajadas. Además, invitados musicales, regalos para todos. Estamos felices de estar con todos ustedes cada domingo, mi Alex. Gracias, familia, sean felices. Y bueno, ya lo saben, ¡que viva el